heat-related mortality of adults over 65 years of age, a very vulnerable age group, have increased by 85% since the 90s alone. And we now know that more than half of that increase wouldn't have occurred if temperatures hadn't increased. So we know that it's climate change causing this today. We're also seeing, for example, that food insecurity is on the rise. Nutrition is at risk, and we know that malnutrition has permanent effects, particularly on children. Pues en las zonas costeras se está observando un fenómeno que es que se está ligando el calentamiento con la bajada de salinidad, porque estas lluvias frecuentes, extremas, hacen que las aguas vayan al mar y que baje la salinidad. Y estos dos componentes promueven que se den unas condiciones favorables para una bacteria patógena humana, que es la bacteria del transgénero Vibrio, ¿no? Donde hay patógenos muy importantes como el Vibrio cólera, que causa el cólera, y el Vibrio paramolítico, que causa pues, gastroenteritis, ¿no? Que son las dos más importantes. Se le está dando un trasfondo político. Y aquí, en las zonas de bajas emisiones, está ocurriendo lo mismo. Se le está dando un trasfondo político a una mera cuestión de salud. Porque las zonas de bajas emisiones reducen la contaminación atmosférica química y la contaminación atmosférica acústica. Solamente en Madrid, la contaminación atmosférica la relacionamos con 14.000 ingresos urgentes cada año. 8.000 por NO2, 6.000 por ruido. Intentar que estos fenómenos, estos eventos meteorológicos extremos, tengan el menor impacto posible en la salud. Por ejemplo, en el caso de las altas temperaturas, estamos viendo que España, por ejemplo, se está adaptando a las altas temperaturas. La temperatura máxima diaria en verano está subiendo a un ritmo de 0,4-0,5 grados por década. Sin embargo, la temperatura a partir de la cual la gente empieza a fallecer por una ola de calor está subiendo a un ritmo de 0,6. Es decir, cada vez hace falta más calor para que la gente fallezca por calor. Pero esa adaptación no es homogénea. Hay ciudades que lo están haciendo o provincias que lo hacen muy bien, otras que no lo hacen tan bien. ¿De qué depende eso? Hay que ver qué factores a escala local influyen en esa adaptación. Estamos viendo que el primero es el nivel de renta. A mayor nivel de renta, menor impacto del calor. O viceversa, en los distritos, en los lugares más pobres, el impacto del calor es mayor. Thank you.
donde por ejemplo, la existencia de terrazas, de tejados verdes, funcionan. Las zonas azules, es decir, que haya parques con fuentes, eso funciona. Los refugios climáticos funcionan. Por lo tanto, cosas que a nivel local se sabe que funcionan, hay que aplicarlas. Y por último, la tercera pata sería la gestión de los riesgos. Es decir, ¿qué ocurre cuando, a pesar de poner todos estos en medios, por ejemplo, hay un incendio forestal? ¿Cómo se ataca ese incendio forestal? Y eso es lo que tenemos que hacer. O que una persona ingresa en un hospital pues, con un problema derivado por su agravamiento de la enfermedad neurológica que tiene. ¿Cómo? Que haya protocolos claramente establecidos para ver cómo hay que actuar. O en el caso de las personas que trabajan al aire libre, ¿qué protocolos hay que aplicar y cuándo una persona puede trabajar al aire libre y cuándo no?